La rivalidad es uno de los componentes del mundo del entretenimiento, ya que ocasionalmente los rostros que integran a las distintas empresas que buscan colocarse como la número uno, se mofan de los programas enemigos. Uno de los shows que ha vivido infinidad de polémicas debido a sus continuas burlas es Cuéntamelo Ya, ya que de vez en cuando hacen pequeñas parodias o comentarios de situaciones que se viven particularmente en TV Azteca. Uno de los últimos fue la noticia de que La Voz México formaría parte de la programación de la empresa del Ajusco y se llamará La Voz Sin Tiempo que Perder. Los conductores de la emisión hablaron sobre el hecho de que el programa de Televisa se mudará a Televisión Azteca, y el primero en comentar al respecto fue Paul Stanley, quien dijo que lo habían contratado para ser el conductor de la emisión, por lo que Deyanira Rubí explicó lo que había pasado. Al saber lo que ocurría, Paul comentó: ¿y nosotros qué haremos? ¿La academia? Porque Erasmo Catarino cantaba muy bien, pero ¿qué tal la Toñita? Lo anterior provocó que comenzaran a burlarse de los concursantes del formato de TV Azteca, para finalmente lanzar duras críticas en contra de La Voz, asegurando que se trataba de una idea ya muy gastada, pues incluso los ganadores de las últimas ediciones no brillaban en el mundo de la farándula. Mira el video completo a continuación, con información de TV Notas, YouTube y La Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.